Chiquito. Me vas a extrañar mucho cuando me vaya para Nueva York. ¿Eh? Yo también te voy a extrañar mucho, Manolito. Ay, pero hay que irse. En cuanto gane bastante, bastante dinero, te voy a mandar a buscar. Óyeme, ya tengo todo el dinero del pasaje, Manolito. Ay, dime, ¿en qué trabajo me ha costado reunir ese dinero? Vamos a contarlo. Ven conmigo. Ven conmigo. Buenos días, Popa. Ah, buenos días, don Casimiro. ¿Me lo vendes o no me lo vendes? Ya le dije que no. ¿Usted ha visto alguna vez una madre vendiendo a su hijo? Y Manolito como si fuera un hijo para mí. Si te decides, avísame. Él piensa que yo no tengo el dinero para el pasaje, Manolito. ¡Qué pena me da su caso! Y yo lo tengo, yo lo tengo. Faltan unos cuantos pesos, Manolito. Esto no está completo. Yo me equivoqué contando. ¿Y ahora qué yo hago? ¿De dónde saco yo ese dinero que me falta? ¿Me tengo que ir para Nueva York? Ya Padrino me separó el pasaje y Tía Palunga me está esperando. Además, mi padre está muy enfermo y ya no puede trabajar. Yo tengo que irme para Nueva York a ganar ese dinero que hace falta en esta casa para que la gente pueda seguir comiendo. ¿Dónde puedo conseguir yo esos pesos? Yo... ¡Ay, no! Bienvenida. Bienvenida. ¿Y no me querías abrir la puerta ni acercarme a la escalera? ¿Usted la pasajera Gudelia Flamboyant? La misma, señorita, pero en mi casa me dicen Popa. Su ticket, por favor. Con mucho gusto, señorita. Ay, Dios mío.
Es la primera vez que me monto un animal de esto y tengo miedo que me están temblando hasta las tripas. Siéntese, por favor. Su asiento es el que está vacío. Ah, está bien. Ah, oye, oye, no se nos acabará la gasolina en el camino. Siéntese, por favor. Está bien. Permítame. Muchas gracias, señor. Que Dios se lo pague. ¡No! Esto no lo toques. Aquí es contrabando. El viaje es muy largo, señor. Es vuelo directo a Nueva York. Ah. ¿Y usted va a Nueva York o se apea en el camino? Ay, señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué cosa, señorita? Ay, mire, ahí dice, amárrese su cinturón. Y mi vestido no tiene cinturón. ¿Tú no tienes una soguita que me preste para amarrar? No. Mire. Cuidado conmigo. Cuidado conmigo. Yo soy una muchacha decente. Yo soy muy decente, ¿sabe? Solo quería ayudarla con el cinturón. Cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tierra, digo en la tentación, mas líbranos de mal. Amén. Amén. En ese paquetito que lo cuida tanto. Dinamita. Di. Ya te lo dije, dinamita. Oh. ¡Ay, está muerto! ¡Ay, guapo, se murió! ¡Se murió! ¿Qué sucedió? ¡Ay, para mí que está morido! ¿Y cómo fue? ¡Ay! Estábamos hablando de lo más bien, conversando, y entonces le di un soponcio cuando yo le dije que traía en esta caja dinamita. ¿Es que usted trae dinamita? Sí. La traigo aquí en esta cajita. Démela. No. No, no. Démela. No, 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 no. Una terrorista. ¿Una qué? ¿Qué hay ahí en esa caja? Dinamita. Démela. A ti sí, muñeco de ojos azules. Y te lo voy a enseñar, mira. Pero eso es una gallina. Hasta luego, dinamita, y pórtate bien. ¡Qué barbaridad! ¡Ah! ¡No me le vayan a dar maíz, que se embucha! Está prohibido llevar animales con los pasajeros, señorita. Al llegar, recójala en la aduana. ¿Y quién es esa mujer? ¿Qué mujer? La aduana esa, yo no la conozco. ¡Por favor, señorita! ¡Le
Le llevo de regalo a esa gallina a mi tía Palunga. Si tú supieras que tía Palunga es más buena, ella no es ni alta, ni baja, ni es gorda, ni flaca. Y tiene un bigote. Pero es que vamos a subir más todavía. Es que vamos a aterrizar. ¿Ah? No lo oyó cuando lo dijeron. ¡Ay, es que no oigo lo que dice! ¡Tengo los oídos tupidos! ¡Que vamos a aterrizar en Japón! ¿En Japón? ¡Ay, Clodomiro, estoy muy nerviosa! Estoy muy nerviosa. ¿Por su sobrina? Sí, por mi sobrina Popa. Ella no conoce nada de Nueva York. Si por cualquier entretenimiento de ella nos perdemos, no quiero pensar lo que pasaría. Thank you.
día. De su tía. Pero ¿cuántas veces voy a decir que no? Ya se lo dije al otro, se lo dije, pero como 10 veces y no me quiere contestar, se me perdió, policía. Pero tan siquiera el nombre de la calle. Ay, yo me acuerdo del nombre de la calle. Sí, dígame, ¿cuál es? ¿Cuál es? Street. Señorita, en inglés, street quiere decir calle. Entonces vive en la calle, calle. Calle. Eso mismo digo yo, calle, calle. ¡Que se calle! ¿La calle? No, que se calle usted. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué carácter tienen los policías rubios! Mire, sí. Ahora le voy a llevar a una casa donde usted vivirá. Ah. Mientras nosotros tratamos de encontrar a su tía. Ah, está muy bien, está muy bien. ¿Y vamos a ir usted y yo solo? Pues claro. ¡Ay, no! Yo no salgo sola con hombre. Ahora yo no soy un hombre. ¿Cómo? Quiero decir que soy un policía, la autoridad. Ay, no me tienes que pelar el huevo al ojo, gato los fríos. Caballón, yankee, go home. Señorita, respéteme. Yo lo respeto, policía, porque me has dado alegría. ¿Vas a buscarme a Palunga? ¿Eh? Ya le he dicho que trataré de encontrarla. Bueno, recuerda cómo es ella, ni gorda, ni flaca, ni alta, ni baja, y con bigote. ¿Eh? ¡Desaparecida! Llame otra vez a la policía. Acabo de llamar y me dijeron que hasta mañana en la mañana no pueden hacer nada más. ¿Y cómo voy a pasar la noche sabiendo a Popa perdida en Nueva York? Durmiendo. Vamos, Palunga, no es para tanto. Ya verá que mañana la policía la llama, que la han encontrado. Trate de descansar. Happy dreams. Hasta mañana, Clodomiro. Y gracias por todo. Como Popa no aparezca mañana, la voy a matar a golpes por maldad. Ay, Dios mío. No, no, Dios mío, acompáñala, que ella es muy buena. Mira su cosita. Mira la cosita que me traía. ¡Gallina maldita! $5 que me costó sacarte del agua. Dinamita. Dinamita. Dime, ¿le habrá pasado algo a Popa? Buongiorno, Popa. ¿Qué me dijo? ¿Durmió bien? No ha podido pegar un ojo en toda la noche, y dando el desgraciado vestido no se le vaya a caer
del balcón. Hay tantas preocupaciones por un vestido. Pero si es el único que tengo, señora. ¡Señorita! ¿De dónde? De Italia. Le traigo una magnífica noticia. ¿Ha aparecido mi tía Palunga? No, pero he hablado con mi primo Marcello y le he conseguido un trabajo en la factoría. Empiezo hoy mismo. Ay, muchas gracias. No me toques, que me va a echar a perder mi lindo peinado. Y sí que tiene un bonito peinado usted. Tome, planche su vestido, ¿eh? Que tiene que estar en la factoría a las 8:30. Qué lindo pelo tiene usted, señora. Digo... señorita. Es mi mayor orgullo. Desde el colegio, todas me lo envidian. El tuyo es horrible, querida. Él todavía está mojado. Mejor me baño primero y lo plancho después. Thank you.
Popa. ¿Y cómo te sientes después de varios días aquí? ¿Y cómo voy a sentir paz? Si voy a tomar agua, no me dejan terminar de tomar agua. Si voy a comer, no me dejan comer. Si voy a... tampoco me dejan terminar. Ay, me duele la espalda. Yo creo que me duelen hasta los tendones de los pulmones. ¿Tú no crees que esto debería cambiar? ¿Cambiar? ¿Y para dónde? ¿Para otra casa? No. Quiero decir, ¿tú me harías un favor? Pero ¿cómo no te lo voy a hacer? A mí no se me puede olvidar que la primera vez que yo vine aquí tenía hambre. Y tú me diste de comer. ¿Qué favor quiere que te haga? Que tú inicies la huelga. ¿Para? ¿Y eso qué cosa es? A la salida te lo explicaré. ¿Entendiste bien todo lo que te dije? Sí, mija, sí. Yo soy morona, pero me sé dar cuenta de las cosas. Esto es lo que tienes que leer mañana. Cuando te dé la señal, das el grito. ¡Ay! ¡Opa! Ay, mija, es que me lastimaste el callo que me tiene hecho en el hombro el capataz de tanto apurarme. Ese hombre que está tan malo. Bueno, quedamos así. Popa. El tren. Hasta mañana. ¿Dónde estará metida? ¿Dónde estará metida? Advertido, querido. Me tenías completamente abandonada. Pero esta no es manera de hacerme volver a ti. Provocando una huelga entre mis empleados que afecta a mis intereses. Antes decías nuestros intereses, Marcello.
Si acabas la guerra, Paz, tal vez vuelva a decírtelo así. ¿De veras, querido? Te lo prometo. Sabía que provocando esta huelga, volverías a mí. Te necesito. ¿A mí? A mi dinero. También. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el motivo de esta huelga? Esta es la que inició la huelga. No, yo no fui. Paz me dijo... Yo nada. A mí usted no me involucre en sus manejos, que ya bastante daño nos ha hecho, haciéndonos perder horas de trabajo. Oyéndola proponer sus estupideces, que ningún patrón podrá cumplirlas por absurdas. Pero si eran cosas buenas. Miren, le juro que eran buenas. ¿Para qué? La que no regrese inmediatamente a su máquina queda despedida. Pero mira, señor. Usted pase el viernes a cobrar lo que ha ganado. Y ahora, lárguese de mi factoría. Pero mire, yo, señor, déjeme explicarle. Mire cómo me quemó la alfombra. Hasta les regalé un vestido. La recomendé a la factoría de mi primo Marcello. ¿Y cómo me pagó? Provocando una huelga. ¿Una huelga? Bueno, eso está de moda en Nueva York. No la disculpe. Tuve razón para enfadarme con ella. Parece que se molestó y se fue sin que yo lo supiera. Y yo tan feliz que me sentí cuando recibí carta de su padrino diciéndome que ella le había escrito una carta dándole esta dirección para que nos encontrásemos. Sí. Pero ya no está aquí. Por suerte. ¡La Palunca! ¡La Palunca! ¡La Palunca! ¿Qué falta me está haciendo usted? El hambre me está haciendo ver visiones. ¡Ay! Pasa a cualquiera. Ay, ya yo entiendo el inglés.
Pero si le estoy hablando en español. Dígame, ¿qué tiempo lleva usted aquí? Bueno, aquí en Nueva York llevo varios días. Sí. Pero aquí en el parque desde anoche que me echaron de mi último trabajo. Ah, ¿pero usted dormía aquí en el parque toda la noche? Sí. Yo no tengo casa aquí en Nueva York, ni conozco a nadie tampoco. Lo único que tengo es a mi tía y está perdida. Y un hambre que... Yo creo que tengo el ombligo pegado en el espinazo. Ay, mija, si tú supieras lo que yo he pasado en Nueva York desde que llegué, qué historial. Ah, yo sé de un trabajo en casa de una familia hispana que solicita a una muchacha para cuidar a un niño. Y a mí me encantan los niños. Mamá. Mamá, por favor. ¿Me estás oyendo, verdad? Háblame, dime algo. Carmita, hija, tengo sueño. Mejor me llamas mañana por teléfono. ¿A qué extensión, mamá? Bueno, a las 9 estaré en la 23, que es la del masaje. A las 9:30 estaré en la 14, que es la del baño de vapor. A las 10... No, mamá, no necesito hablarte ahora. Carmita, no me disgustes. Que me puede brotar una nueva arruga. Mamá, es que vas a dedicarte a todas las horas del día a cuidar de tu persona. Hay cosas mucho más importantes que las arrugas, mamá. Yo soy tu hija. Julio también es mi hijo y no me molesta tanto. Y tu padre, que es tu padre, por no molestarme, se fue hace 3 años a una cacería en África. Pero quisiera hablarte de Juan Carlos. Jamás daré mi consentimiento para que te cases con Juan Carlos. No me gustan ni él ni su familia. No tienen dinero. Mamá. Es que yo... Mamá, ¿puedo verte mañana? Señor Antonino. Señor Antonino. Desdémona. He dicho que no se me moleste cuando tengo los vegetales puestos. Además, tengo sueño. Perdóneme, señora, pero la doncella que estábamos solicitando para el niño acaba de llegar. Y entre usted y yo, no creo que debemos admitirla. Eso lo decidiré yo, Desdémona. Hágala pasar. Comiendo una ensalada de vieja. Ay. Uso vegetales para proteger mi cutis de las imperfecciones que produce el paso del tiempo. No hay nada mejor. Se nutre. Ay, mía, pues el paso del tiempo te ha puesto la cara que parece la rodilla de un elefante. ¡Fuera! 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 Ay, pero ¿cómo me va a botar si todavía no ha empezado? Ni va a empezar. Me da tu caso. ¡Fuera, dije! Sí, ya me voy, está bien, pero usted se lo pierde porque le iba a dar un remedio que se usa allá en el campo que quita todas las arrugas.
es ese remedio, hijita? Bueno, no se lo puedo decir porque usted no me ha dado el empleo. Ya estás empleada. ¿Cuál es? Usted agarra pimienta y la muele. Entonces le pone merengue de zanahoria. ¿Qué más? 3 gotas de gasolina. ¿Y qué más? Y le deja caer adentro un clavo. ¿Qué más? Bueno, ahora no me acuerdo del resto de la receta, pero seguramente mañana o pasado yo me acuerdo. ¿Y eso borra las arrugas? Bueno, no las borra porque no tiene goma, pero te las quita. ¿De todo? Mira, muchacha, cuando tú uses eso, a los 5 o 6 días estás como para usar culero. Si terminó con la señora, puede marcharse. Desdémona, la señorita se queda a cuidar al niño. Pero señora, esto es un insulto a mi persona. Esto no puede quedarse aquí. Esto se queda, Desdémona. Vaya a buscar al niño que está en el jardín, que tengo miedo que se caiga a la piscina. Sí, señora, sí, señora. Nos vemos, señora. Y trate de recordar la receta. Esto se queda desde mona. ¡Niño! ¿Pero dónde se habrá metido ese muchacho? ¿Lo habrán secuestrado? ¡Niño! ¡Un hombre! ¡Oiga, señor! ¡Qué hombre más maleducado! Ni siquiera tiene la fineza de contestarle una. No me hace falta. ¡Niño! ¡Niño! ¡Cállese! Aquí no hay ningún niño. ¡Ay, no me tienes que gritar! ¡Cállese, le dije! Y no me tienes que empujar, ¿eh? No me tienes que empujar. ¡Ah! Mejor. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En su nuevo trabajo. Aún no he empezado a trabajar y ya empieza a darnos molestias. Lo hizo por salvarme. ¿Y esto? ¿Puedo salvarlo usted? ¡Cállese! ¡Usted siempre se mete en lo que no le importa! Ay, tengo la barriga llena de agua. ¿Quiere que llamemos al médico? No. Agua que se traga. Agua que se orina. Bueno, si ya
todo ha pasado, mejor entramos. Este sol le hace mucho daño a mi cutis. ¿Recordó algo más de la receta? ¿Qué receta? No se acuerda. ¡Culero! Agua. Agua. Agua de coco. Agua de coco. Agua de coco. Vámonos, mi niño. ¿Niño? ¿Con qué será el niño? Va a tener que usar un poco de paciencia con él. Mi hermano Julio se quedó ciego desde que sufrió un accidente. ¿Ciego? ¡Ciego! Ya tiene su camisa planchada, joven del retrato. No me mires así con esos ojos, niño. Julio. Julio. No está aquí, señorita Carmita. ¿Qué le pasa? No, nada. Nada. Usted no comprendería qué susto nos hizo pasar usted ayer. Por poco se ahoga por salvar a mi hermano. Bueno, yo no sabía que él era ciego. Hace 7 meses que perdió la vista. ¿Y fue como fue? En un automóvil de carrera. Estuvo a punto de matarse. Desde entonces está marcado, insoportable. Y como grita, tiene un galillo. Sea paciente con él. Trate de comprenderlo. Él antes no era así. ¿Y cómo era? Divertido, alegre, afectuoso. Siempre estábamos juntos. Yo le contaba mis cosas, él me contaba las suyas. Pero ya todo ha cambiado. Carmita. Usted tiene un problema. Su mamá lo sabe. Mamá. Mamá vive en su mundo. Ella no comprende, ni le interesa comprenderlo. Pero la pobre es que ella le tiene miedo a las arrugas. Hasta ya usted lo sabe. Envejecer es lo único que le preocupa. ¿Y qué es lo que te preocupa a ti? Un hombre, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Porque yo soy morona, pero me sé dar cuenta de las cosas. Además, porque mi abuelo Pompeyo, que Dios lo tenga en su santa gloria, siempre decía, en la vida de cada mujer hay un hombre y en la vida de cada hombre muchas mujeres. El tuyo tiene muchas, ¿no? 2 nada más. ¿Y te parece poco? Igualito que los camellos, mi hija. Pero la culpa no es de él, sino de mamá. ¿Te lo quiere quitar? Sí. Con lo vieja que está. No, popa, no se trata de eso. ¿No? Me lo quiere quitar porque dice que es un hombre pobre, que no está a nuestra altura. En venganza, Juan Carlos se va a casar con otra. Eso me han dicho. Pero qué malo es ese hombre. Tú me perdonas, pero ese hombre a ti no te quiere. Lo que tienes que hacer es buscarte otro y vengarte tú también. Eso. Eso mismo. No puedo. ¿Y por qué no vas a poder si tú eres una muchachita muy linda, muy joven? No, no. Yo tengo que casarme con Juan Carlos. ¿Pero por qué te tienes que casar con él? ¿Te tendrías que casar con él si hubieras dado algún trompezón o...? Voy a tener un hijo de él. ¡Pero sí a trompezón! ¡Ay!
¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se va a poner esta vieja cuando se entere que va a ser abuela? ¡Ay! ¿Y tu novio sabe que va a ser madre? Digo, padre. No, todavía no. ¡Opa! ¡Ay! No le digas cinco. ¡Opa! No, 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 no. ¿Opa? ¿Está usted aquí? ¡Conteste! Yo sé que está usted aquí. ¡Me lo dijo Desdémona! ¡Sí, estoy aquí! Yo le estaba planchando las camisas. Desdémona me mandó. Ya le he dicho que no se separe de mí sin mi autorización. ¿Y ya le he dicho que Desdémona me mandó? ¡Cállese! ¡Mire que... Tener que depender de la ayuda de otra persona para moverme de un lado para otro. Debí haberme matado cuando esto me pasó. No hable de esa manera. ¿Usted piensa que usted es el único ciego que hay en este mundo? ¿Usted piensa que usted es la única persona que sufre en este mundo? Hay muchas personas que sufren. Su hermana Carmita es... Su hermana Carmita sufre porque lo ve sufriendo y... ¡Cállese! No tiene que gritar de esa manera. Usted no es la única persona que sufre. Hay muchas... ¿Pero cómo se atreve a hablarme de esa forma? Porque tengo lengua para hablar de esa manera. ¡Basta ya! Lléveme al lago, ¿me oyó? ¡Vamos! Sí, señor. Y no me tiene que hablar así tan alto porque yo no soy un perro. ¿Usted piensa que soy un perro? Más o menos. Desdémona, que es un sargento vestido de lagartija. Ya llevo aquí varias semanas y extraño mucho a mi tía Palunga. Escríbale pronto y dele la dirección y el teléfono de esta casa para que venga a verme. Salud y expresiones. Le pide la bendición su ahijada que lo quiere. Pa. Las 3 de la mañana, yo todavía no he podido dormir. Y me faltan mis ejercicios. Ya.
vaso de agua, papa. No me lo tiene que pedir así. Pídalo con más dulzura. Papita, tráigame un vaso de agua. Ah, sí, sí. Así, sí. Enseguida. Yo no sé, porque yo siempre estoy pensando en Julio. Ay, yo quisiera ayudarlo. Ahora comprendo lo mucho que sufre siendo ciego. Me estoy riendo. Hacía mucho tiempo que no me reía. Tú me has devuelto la risa. Ojalá pudiera devolverte la vista. Eso jamás podrá ser. ¿Cómo eres? ¿Yo? ¿Tú estás seguro que nunca más vas a volver a ver? Seguro. Pues yo soy rubia. Tengo los ojos azules como el cielo. La piel blanca como la espuma del mar. Qué linda eres. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. ¿Tú escribiste eso? No. No, eso es de un poeta muy famoso. Ah, pero bueno, así dicho por ti, se escucha mucho más bonito. Popa, ¿sabes una cosa? ¿Mm? Si algún día volviera a ver, me casaría contigo. Antonina, Antonina, acabo de llegar de Boston. Traigo magníficas noticias. ¿Noticias sobre qué? Sobre Julio. He logrado que el doctor Van Cleef venga a verlo la semana entrante. Si ve posibilidades de éxito, lo someterá a la operación. ¿Qué es él? Oh, Antonina, uno de los mejores especialistas del país. Imagínese lo contenta que estoy. Habla. ¡Qué feliz eres! ¡No tienes una sola arruga! Antonina. ¡Mis tomates! ¡Desdémona! ¡Pronto! ¡Los tomates para mi cutis! Hombre, perdóname un momento, Ana. Vuelvo enseguida. Uy, esta Desdémona se olvida de todo. ¡Mis tomates! ¡Mis vegetales! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí?
tú y yo, todo terminó definitivamente. No me hieras más. Yo te sigo queriendo. Yo no puedo olvidarte. ¡Mientes! Solo me tienes lástima. ¿Lástima? ¿Por qué? Ana, vete. Desde el día que supe que jamás volvería a ver, di por terminado nuestro compromiso. Pero yo no. Lo que te sucedió no cambió mis sentimientos. Aún conservo el traje de novia que compré para casarme contigo. Está esperando por ti, como yo. No te quiero, ¿me oyes? No te quiero. Ya no siento nada por ti. ¡Vete! No sin antes decirte que el doctor Van Cleef vendrá a verte la semana entrante. ¿Otra operación? ¿Otra operación inútil? No, Ana. No, esta vez no te vas a salir con la tuya. Déjame solo. Ya no te necesito. Ni tu ayuda tampoco. Estoy resignado. No soy el único ciego en el mundo. Está bien, Julio. El doctor Van Cleef ha obtenido dos éxitos en casos similares al tuyo, que ya se daban por perdidos. Si él al verte decide la operación y tú la aceptas, te prometo que nunca más volveré a molestarte con mi presencia. Buena suerte, Julio. Tú misma hayas buscado la manera de encontrarme. Bueno, y yo le agradezco mucho que usted me haya invitado a tomar un helado y a conversar. ¿Are you ready to order? Oh, sí. ¿Qué dice ella? Que si estás lista para ordenar, ¿qué quieres? Ah, sí. Bueno, mire, americana, ¿un helado? She wants ice cream. What flavor do you have? We have lemon, strawberry, cherry, vanilla, chocolate. Tiene limón, frambuesa, cereza, vainilla, chocolate y tutti frutti. Yo quiero uno bolito de todo. She wants a bullet, she wants a scoop of each. And a coffee for me, please. Thank you. Antes que nada, déjame decirte que yo quiero mucho a Carmita. Créeme, es Antonina la que se niega a permitir nuestro matrimonio. Solo porque no cuento más que con el pobre sueldo de un profesor. Es que la desgracia vieja no sabe que hay gente pobre que vale más que todo el dinero del mundo. Así es. Pero ya tú ves lo que estamos sufriendo por mi situación económica. Carmita sufre, sufro yo también. Pero tampoco le vamos a echar la culpa a la vieja nada más, ¿sabe? Usted se las trae. Usted es tremendo, sí, usted es maldado. Usted es maldado. ¿Yo? Sí, usted. Porque usted dejó a Carmita después de haberle pedido un anticipo. ¿Qué tú quieres decir con eso? Ay, pero tú no entiendes lo que te estoy diciendo. Ay, mira, no, no que me hagas el santo. No te me hagas el santo. Pero tú no sabías que Carmita va a tener un niño con espejuelitos como lo tuyo. ¿Carmita va a tener un niño? ¿Tú crees? Sí, tú vas a ser padre.
¿Yo? Sí. Oye, pero si Antonina... Antonina nada. Tú tranquilo, todo resuelto. Yo me ocupo de la vieja tomatera. ¿Pero este es el arca de Noé o es la lancha de Cleopatra? Por el bebé de los espejuelitos. Por el bebé de los espejuelitos. Señorita, se lo olvidó el remo. Digo, la cuchara. Ay, aquí está. Uno y el paradero de mi ahijada Popa. Ve a verla lo antes posible. ¡Oh, sí, virgencita! ¡Carmita! ¡Carmita! Señorita Carmita, recuerde que aquí es usted la sirvienta de la casa. ¿Me hago caso? ¡No! ¿Y dónde está la señorita Carmita Desdémona? Yo le he dicho que no me llame Desdémona, sino Desdémona. ¿Desde cuándo? Desde que nací. ¿Y no has tenido monita? ¡Papá! ¡Ay, qué elegante! ¿Qué tienes que decirme? Hay monos en la costa. Desdémona, déjanos solas, por favor. Es increíble. ¿Cómo esto le ha robado el cariño de todos en la casa? Menos el mío. Pero qué carácter tiene la flaca esta, si me está con coraje. Ahora se compró un caliente. Ah, sí. ¿Qué te dijo? Bueno, que la culpa de todo la tiene la madre de los tomates. ¿Cómo? Digo, tu mamá. Tu mamá. Pero tú, tranquila, todo resuelto. Yo hablaré con ella. ¡Ay! ¿Qué ha dicho usted, sirvienta? Lo mismo que has oído por el huequito de los oídos. Usted va a ser abuela. ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡No! Abuela, yo abuela tan joven, pero las abuelas tienen arrugas. Pues a usted van a salir arrugas hasta en los dientes. ¿Cómo han podido hacer eso? Ay, esa pregunta se lo hay. ¿Y tu papá? ¿Cómo puede darme esos sustos cuando ni siquiera has podido completarme la receta? Oh, al menos podías haber esperado a que pasara lo de Julio. ¿Y qué le ha pasado a Julio? ¿No lo sabías? Ah, no, claro. Es que eso se decidió hace muy poco. Ingresé en el hospital pasado mañana y ese médico que lo vio, Van Cleef, lo decidió así. Hay esperanzas que vuelva a ver. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Déjeme ir con el señor Antonino. No, usted se queda aquí. Pero señora... Ya le he dicho que se queda aquí. Será una operación muy delicada. Solo podemos estar con él los familiares. Ya le dije que usted es una sirvienta. Y hasta eso dejará de ser si Julio recupera la vista. No me lo digas más, rabo de vaca. Thank you.
ojos azules como el cielo y la piel blanca como la espuma del mar. Popa, ¿sabes una cosa? ¿Mm? Si algún día volviera a verla, me casaría contigo. Por él. No me explico por qué Julio ha tardado tanto. No te preocupes, ya llegará. Perdóname, mi amor. Enseguida vuelvo. Tanto dinero que me gasté comprándome estos trapos. Y me parezco a la bruja de Blancanieves. ¿Quién? Soy yo, Carmita. ¿Vienes conmigo? ¿Todavía no ha llegado Julio? No, pero Juan Carlos sí. ¿Te imaginas lo feliz que soy? ¿Vienes? No. Ve tú con Juan Carlos. Yo voy después. Está bien, está bien. No te demores, ¿eh? No. Julio, hijo mío, no te esperabas esta fiesta de bienvenida, ¿verdad? No, mamá, ¿quién la organizó tú? Bueno, una persona que te quiere mucho, Julio. Mi amor. Julio, Julio. Nos espera tanta felicidad. Julio. Julio. Bueno, esta fiesta no es solo de bienvenida, Julio, ¿eh? Sino también para anunciarle a todos nuestros amigos no solo la boda de Julio y Ana, sino también la boda de Carmita y Juan Carlos. ¡Ay,
Soy yo, Julio. Ábreme, Popa. ¿Puedo pasar? Adelante. ¿Dónde está Popa? Gracias por todo lo que hiciste por mí, Popa. Por todo. En lo adelante, aunque ya no estoy ciego, voy a seguir necesitándote. Nos casamos el mes que viene. Ven, ven, ven conmigo. Ana. Esta es Popa, la que fue mi guía. Mucho gusto, señorita. Popa, te presento a Ana, mi novia. Le agradezco mucho todo lo que hizo por Julio. Una vez que Ana y yo nos hayamos casado, te quedarás con nosotros para que en el futuro cuides de nuestros hijos tan bien como cuidaste de mí. Caballo.
Y te han usado el color de la hierba y los dientes así. A mí no me gusta. Hiciste bien. Nunca te cases con un hombre que no te gusta. No me gusta, no me gusta y no me gusta. Él se quería casar conmigo. Hasta le habló a una sirvienta de la casa para que cuidara de nuestros hijos el día que nos casara, ¿no? Pero yo le dije no, no y no. ¡Ay! Una punzada que me dio en un zapato. Nueva York, Nueva York. Ya no te tengo miedo, Nueva York. Tú no te comes a nadie. Tienes casas muy altas, pero más alta está la casa de Dios, que nunca le falta a nadie y nos ampara. ¡Arriba, popa! ¿Eh? Y adelante.